falta nada para que termine el año y consagremos a la pareja ganadora de este Bailando 2015. 11 parejas pelean por lugar en la gran final del certamen, allá terminando el mes de diciembre. El martes, por decisión de la gente, quedó eliminada la pareja de Luciana Salazar y Jorgito Moliniers. Y hoy vamos a comenzar una nueva ronda. Vamos a empezar a bailar tango y milonga. ¡Qué grande! El tango, bien, ya las chicas las tenemos muy bien, acá de rojo todo. Sí, tenemos apertura, tenemos de todo. Hoy van a estar bailando aquí Gisela Bernal y Nicolás Villalba. Va a estar bailando Cintia Fernández y Gabo Sandivaras. Va a estar bailando y me muero muerto Celeste Muriega y Joel Ledesma, que va a entrar hace 3 días que está esperando. Y va a estar bailando hoy Fernando Dente y Lourdes Sánchez. 4 parejas en una noche espectacular. Señores, venimos con todo en el día de hoy. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2015. Señores, mirá qué canchero que se ha venido, las manos en el bolsillo, así, muy canchero. Fuerte el aplauso para presentar al señor Ángel de Brito. Hoy con minifalda, flequillo, mirá cómo se ha venido también. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Nacha Guevara. Hoy nos falló Cristóbal, le vamos a poner media falta a Cristóbal, ¿eh? Señores, mirá el vestido que ha traído, minifalda. Fuerte el aplauso para la señora Moria Casas. ¿Dónde está Cristóbal, Moria? Señores, el señor Lombardi le entregó un premio. ¡Qué grande! Le volvió a entregar un premio como hace tantos años que la premiaba diariamente. ¡Fuerte el aplauso para la señora Soledad Silveira! Y el hombre del moño, señores. ¡Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino! 4 parejas tenemos hoy. Vamos a bailar tango y tenemos una apertura especial para este ritmo. Señores, sí, un lujo que nos vamos a dar acá gracias a, bueno, una de las más grandes bailarinas de tango de la Argentina, que es Mora Godoy, la más prestigiosa bailarina del tango argentino, y toda su compañía, que va a estar haciendo Bailando Tango en Tour por esta hermosa apertura de Ritmo de la Noche. Así que, señores, vamos a ver Mora Godoy y acá toda su compañía de tango acá en la apertura de este Bailando 2015. Señores, un lujo para arrancar. Señores, así abrimos el tango y milonga con Mora Godoy y toda su compañía. ¡Entrelevamos!
aplauso para Mora Godoy, acompañado de aquí, de toda su compañía. Pero vamos a llevar. Vamos, vamos. Tremendo, felicitaciones. Una clase de tango, lo que me está faltando. Gracias, si querés te la doy, ¿eh? No, olvídate, yo soy de madera terciada. Una vez fui a bailar con mi ex mujer, con Paula. A la viruta, un desastre, me dijeron flaco. En serio, me dijeron, come pizza y toma cerveza ahí a un costado. Y me quedé mirando cómo los flacos la sacaban a bailar a Paula y yo sentadito comiendo pizza de mozzarella. Lamentable lo mío. Felicitaciones. Muchas gracias, y gracias por poner el tango otra vez. Siempre. Este ritmo que es patrimonio de la humanidad y es nuestro. Así que quería reagradecerte, estamos felices, estábamos re nerviosos, muy nerviosas. Desde el año pasado que no bailaba acá, no sabes, temblaba. Me encanta verte en esta pista, me encanta. Y a toda la compañía, felicitaciones, es tremendo lo que hacen, ¿eh? Van a estar el 8 de noviembre, que van a estar en Avenida de Mayo, San José, con entrada libre y gratuita. El 13 en Rosario, el 27 en Coronel Suárez, el 28 en Coronel Pringles. Y el 29 llegan a la Nueva York de la provincia de Buenos Aires, a Bolívar. El 29. Al Empire State de Bolívar. Agradecer a Martín Ferrés de Bajo Fondo que hizo la música. Felicitaciones, espectacular. Bueno. Al Tirri que me dejó. Espera, arrancamos con tipo grosso y empezamos a nombrar al Tirri como que yo agradezca a Steve Jobs y después, mira, ¿y el Tirri? ¿Qué tiene que ver el Tirri? Tirri grosso. Bueno, estábamos en Mendoza haciendo... Bueno, sí, a ver, y como yo le agradezco, no sé, a un bailarín, a Julio Boca y atrás a Navarrete. ¡No! Que nos contrató el Tirri a toda la compañía y vinimos especialmente para la apertura y mañana nos manda de vuelta a Mendoza el Tirri. ¿Les garpó todo bien? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, gracias, Mona, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias a vos. Gracias, señores. Fuerte el aplauso para toda la compañía de Mora Godoy. Una apertura espectacular del tango. Y se viene la primera pareja de esta noche presentada por Personal. Personal. Personal Samsung Galaxy Grand Prime al 50% y en 18 cuotas sin interés. Elegido con los nuevos planes de Personal que vienen con llamadas y SMS ilimitados. Y más gigas para navegarte todo. Ahora, mira la repetición del bailando mientras esperas el colectivo. Mirá. Qué bueno, ¿eh? Buenísimo. Genial. El otro día me estaba por tomar el bondi y veía la repetición. Edición del colectivo impresionante. Tomás. Hagamos que todo suceda con Personal. Señoras y señores, se viene la primera pareja de esta noche. No iba a bailar si no traía una sorpresa. Oh. Y aparentemente no, pero lo estoy viendo acá. Muy bien que ha venido. Muy bien que ha venido, porque yo aseguro en este programa que este señor está saliendo con ella. ¡No! Bueno, señores, se lo dijo. Es el ganador de Gran Hermano que ha venido acá. Ha traído dos más también. Un día traigan a todos los de Gran Hermano y ya está, y lo ponemos acá y ya está, y se fue a América el diablo. Bueno, señores, vamos a ver. Pensé que, vinieron con Fernando y Romina, pensé que bailaba Francisco Delgado, pero acá Gisela le dijo un desastre bailando. ¿Desastre? Sí, un desastre. Bueno, vamos a ver, para mí están saliendo, si no salen van a volver a salir. Está muerta con vos, ya te lo digo, pero bueno. Vamos a ver, es una de las más virtuosas del certamen. ¿Estará nerviosa atrás ya que ha venido Francisco acá? Vamos a ver. Habría reiniciado la relación con Francisco Delgado. Acá Ángel de Brito seguramente sabe muchísimo más porque fueron vistos juntos en un boliche. El fin de semana fue a su cumpleaños, al cumpleaños de Francisco también. Pero bueno, ahora está entrando ella, así que le vamos a preguntar todo esto. En su última gala prometió que iba a traerlo. Vamos a ver, acá está. Van a ser juntos. Temporada teatral en el Champagne las pone mimosas. Vamos a ver, señoras y señores, es el papá de su hijo, así que bueno. Algo ha quedado. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Exacto. Una frase que decía, mira, media antigua, media vintage. Señores, bueno, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Representa a Neymar de Santiago del Estero. Fuerte el aplauso para presentar al señor Nicolás Villalba y a la señorita Gisela. Gisela Bernal. Hola, Gisela. Bienvenida, qué grande, ha cumplido, lo ha traído al novio. ¿Viste? Lo prometido es deuda, acá está. No es el novio. Opa. Pero se acordó después. Tarde en la reacción, ha traído al novio. Sí, es verdad, lo traje, qué sé yo. Y después, mirá, sí. Fran y Gisela bailando 2016. Fran y Gisela al bailando 2016. Mordió el seguro. Le están tirando un ancla porque dice Francisco no sabe bailar, así que... ¿Bailás? No. Pero puede aprender. No, no, pero teniendo la Gise que me enseñe unos meses, Marcelito, vamos. Yo me animo. Qué bien, muy bien, me tienes fe. Ese es un centro tremendo. Sí, tremendo. No, la verdad que yo creo que se defendería bien acá igual. Yo le tengo fe a él también.
Has dicho que no, que baila muy mal. No, no dije. La otra vez me lo dijiste acá. Por ahí él estaba, no, ya había salido de la casa. Dije que bueno, que no es harín, que no tiene la técnica, pero bueno, puede aprender, como todos. ¿Y usted qué dice, Ángel? ¿Que hay algo en esta relación? Y me extraña ya que lo tenemos a Francisco acá, que podría venir al Bailando 2016. Perfectamente, es ideal. Perfectamente. Es ideal. Sería genial. Me extraña Gisela que no quiso bailar con Usandibaras, que baila genial, y querés bailar con Francisco, que no baila. Ay, porque lo quiero con todo mi corazón. Ah, bueno. Bueno, ese es perfecto. A Usandibaras no. No. Pero bailó. Bailó recién, pobre, acá se mató como Ara Godoy, la tiró para arriba, para los costados, para abajo. Bueno, pero... no, a mí me preguntaron si lo quiero. Yo contesto con honestidad, no, pero de y ahí encima a que bailó baile con lindo. la novia de Diwan bailó. Claro, mira, estamos todos. Es verdad, que bueno, sí, o sea que se cruzaron atrás, claro. ¿Te cruzaste con Mora? Mora, una chica morocha que venía con un vestido beige. Va a ser. Baila bien el tango. Mora, una que salió recién con los pelos por acá. No estaba mirando, yo por eso. Sí, en maquillaje me crucé. ¿Y buena onda? No tenemos relación, no nos conocemos. ¿Pero le dijiste un nice to meet you? ¿O sea, saludaron o no? No. La verdad que no. Nada. ¿Y buena mirada, buena onda, así en la mirada con Morita? No crucé mirada, no cruzamos miradas. ¿Eludiste la mirada con Mora? Sí. ¿No la querés, Mora? No, lo que pasa es que por ahí... ¿Se portó mal, Mora? No es que se haya portado mal, sino que... Es una guacha, Mora. ¿Qué pasó? Total, ya se fue, Mora. No, es una corona. Y la hundimos a Mora, si ya se fue. No, va a volver. No, pobre Mora. Se contrató el Tirri. No, en su momento por ahí tuvo declaraciones que me parece que no tuvieron nada que ver porque hablaba de mí, de mi hijo, que no nos conoce, y más hablar de un niño de 2 años y 9 meses es bastante fuerte. Nada, eso, pero después otra cosa no. Bueno, poca onda con Mora. Bueno, y acá con el señor, creo que puede haber una vuelta. Señores, fachero, ojitos de amor ya le veo a él hacia vos, vos también. Yo no sé si él vio porque me parece que en ese momento estaba todavía Gran Hermano al aire. Ahí está Mora, guarda que viene Mora. Divina Mora, o sea, nada. ¿Qué estaba diciendo, Mora? No sabía que estaba ahí. Divina Mora, una divina. Justamente la estaba elogiando a Mora, que acaba de volver. Divina, genia, ídola, grosa, Mora Godoy. Se demoró. Justo. ¿Quién? Justo. Tuvo una demora ahí en la salida y, bueno. Bueno, no, digo, él por ahí estaba en la casa, pero por ahí no vio el día que entró acá un chico, ¿te acordás? Que entró uno en el día de los besos, te partió la boca, abrió la boca así. Era ese, ¿dónde está? Menos mal que no lo vio, pues sabe que... No, no le cuentes. No voy a contar eso. No, mejor no hablar de esas cosas. Bueno, ¿no viste eso, Francisco, no? Lo vi. ¿Pero cómo? Si estaba en la casa. YouTube. ¿Y qué pensás? ¿Lo viste como un chico, un novio, algo en la vida de Gisela o no? No, el pibe es súper fachero. Y adelante, está todo bien. Con Gisela somos amigos. Ahora, dos felices padres de Ian. Pero adelante, ella puede hacer lo que quiera. Démosle el teléfono de Mora. Bueno, él también puede hacer lo que quiera. Él también puede hacer lo que quiera. La fotito atrás, por si no se acordaba. Sí, le pone, bueno, eso justamente. No sé si el flaco desapareció. Bueno. No, lo que pasa es que eso fue, yo como lo dije la otra vez, fue ficción. Porque vos ese día hacías que todo el mundo se bese. Y yo dije, bueno, yo también me beso, pero en realidad... Pero sí, si Francisco sale con una chica, no tenés problema vos. No sos celosa. No... Pobre, no le hagas eso, por favor, la matás. O sea, si vos le diste libertad, pero vos llegás a que una mina se muere. Es celosa, Gis es celosa, pero es celosa con todos. Con el bebé, con la mamá, con las hermanas. Pero bueno, hoy por hoy somos papás de Ian y no sé qué va a pasar mañana, pasado con mi vida. ¿Dónde hacen temporada con el champagne? Aquí en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. En el Premier. En Teatro Premier. Sí, en Teatro Pum. Lindo. Buah. Marcelo, los dos se miran con una sonrisa sí, tan linda terrible. Que digo. Marcelo, si hizo un beso de ficción con el amigo, ¿por qué no hace un beso de ficción con Delgado? No. Son actores, van a actuar en el teatro. Se va Mora. Reina Ricci los va a hacer besar. Un beso. Sería genial. Que mirá, estoy toda maquillada por Celeste Uría. El otro día también estabas maquillada, le metiste la lengua hasta la garganta. No me acuerdo. No me acuerdo ese momento. Bueno, vamos a ver cómo bailas. Si bailas bien, el premio, el capaz. Vamos a ver. Bueno, señores, atención. Se viene la primera pareja de esta noche que va a bailar tango pareja.
presentado por Tecnópolis. Tecnópolis. ¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imagines, vivilo. A pedido del público, abrimos también durante noviembre. Podés visitarnos de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. La entrada es libre y gratuita. Busca más información en www.tecnópolis.com.ar. Tecnópolis. Futuro para siempre. ¡Qué lindo! Señores, arrancamos a bailar el tango con las 11 parejas finalistas. Qué lindo que es bailar el tango y con la comparsista. Tremendo. Ya solita nos va a decir todo de la comparsita. Así que por ahora, escuchémoslo el tema. Vamos, señores, solita. Se vienen Nicolás Villalba y Gisela Bernal. Música, maestro. ¡Vamos! Arriba, Gisela. Es esto, es, para mí es como un trabalengua, ¿viste? Como si tenés que hacer un trabalengua nada más que bailando. Genial, impresionante, genial. Por Dios. Ahora arrancamos a este nivel. Prepárate para lo que viene, lo que viene. Quiero ver, lo quiero ver con todo el cariño y el respeto a toda la gente de Estambul. Claro. Al turco Ergun Demir bailaré. Se muere. Y decí que quedó eliminado el Tirri, otro. Por Dios, es con... Uy, Dios, lo que es esto, es dificilísimo. Señores, vamos a ver el puntaje. ¿Cómo la vio Francisco a su mujer? ¿Bien? Definitivamente la mejor bailarina de este bailando. Vamos, vamos, Francisco, me encanta. Señores, vamos a ver el puntaje. Para Cecilia Bernal y Nicolás Villalba, presentado por Atma. Atma presenta Care Cook. Su nueva línea pensada para crear comidas más ricas y nutritivas cuidando la alimentación de toda la familia. Son tres ayudantes de cocina. Está la nueva yogurtera para que en solo dos pasos prepares el mejor yogur casero. La exclusiva Soup & More. Un producto multifunción automático que te permite hacer sopas y salsas. Y también podés elaborar batidos y tragos. Ideal para el verano. Y la práctica vaporiera con la que podés cocinar todo tipo de vegetales, carnes y fish. O sea, pescado, ¿no? Conocé la línea completa en atma.com.ar. Con Atma. A más tu casa, Atma. Señores. Vamos a ver, Atma presenta el puntaje para Gisela Bernal, Nicolás Villalba. Votación del señor Ángel de Brito. ¿Cómo la veo? Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Felicitaciones, chicos, a los tres. Un muy buen trabajo esta semana. Gisela, me parece que recuperaste la energía que quizás no te había visto en los últimos ritmos. La verdad, hoy te luciste, no sé si es por Francisco, no sé qué será, pero además de que sos una gran bailarina, hoy lo hicieron como si lo hubiesen bailado todos los días. Esto. Si fueron cuatro días de ensayo, la verdad se vio muy espontáneo. No tengo más que ponerles este 10, chicos. ¡Señores, son 10! ¡Bravo! ¡Para vos, Mora! No, 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 es un chiste, es un chiste. Señores, que todavía creo que está ahí Mora. Es una barbaridad. ¿Eh? No, no me lo digas. ¿Cómo te apuñala? A ver si está Mora. Pará un minutito. No, no creo que... Marcelo, por Dios. Ay, de Mora. No creo que... ¿Cómo te va a apuñalar Mora? No creo que... Ya se... creo que se fue Mora. Ya se fue. Ahí está Mora, mirala. ¿Cómo le va? Perdón, está la, perdón, un minutito, no, están las hijas de Cintia Fernández, que no las entren, por favor, te pido a la nena. Yo estoy con un problema de ciático. Uy, le vinieron de tangueras. Perdón, acaba de decir Gisela Bernal, me apuñala. ¿Tan mal la relación?
No, para nada. Se conocen, dice que se vieron, pero no se saludaron. ¿Verdad? ¿Se conoce? ¿Querés que te la presente? No, no es necesario. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Nos maquillamos juntas. Ah, al lado. ¿Y no se dijeron hola, hola, Gise, hola, amor? Nada. Mor por Mora, ¿no? No. ¿Pero qué, hay mala onda? No, creo que no hay onda. Bueno, puede haber, qué sé yo. Uy, la cara de Gisela. Por... Una sonrisa. Me aburre, dice. Ah, bueno. No, a mí ni eso. Ni eso. No. ¿Baila bien? Lástima. Pero no sé, ¿por qué están peleadas? Pero... No, pero nunca estuvimos peleadas. Yo no la conozco y no nos saludamos. Pero a mí es como que me hablen de Fede Hoppe y yo diga, me aburre. No, yo no diría eso porque no, es feo. Pero bueno. ¿Pero un día podría ir a tomar un café, algo, no? No, no creo. ¿Para qué? Acá se puede... Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Gisela Bernal. Feliz. ¿Todo bien? Bueno, pero me hubiese saludado antes. No te vi. No te presté atención. ¿No qué? No le había prestado atención. Tuvimos una hora. Perdón, ustedes siguen ensayando como nada, no los prestamos atención. O sea, estamos acá con un quilombo y ustedes siguen ensayando atrás. ¡Vos en el medio! O sea, ¿viste lo que se hace los desentendidos? ¿Por qué no venís al estudio? Salí del medio, Marcelo. Si querías que nos saludemos, nos saludamos. Acá están, se saludan. Quería que se saludaran y que tengan buena onda. ¿Puede haber buena onda? No era necesario. Si nunca tuvimos onda, está todo bien igual. No me molesta. Teníamos onda, si no nos conocíamos. El año pasado, cuando yo hice el certamen, que viniste a la Salsa Trío y también nos cruzamos en maquillaje, fuiste la única persona que no me saludó. No te conozco, nunca te presentaste. Vos me dijiste, hola, ¿qué tal? Soy Mora. Los presento yo, Mora Godoy, eso, Gisela Bernal. Exactamente. Nos vemos y que nos saludamos. Pero Gisela, más allá de eso, si yo no conozco a alguien, igual lo saludo cuando llego a un lugar. ¿Y por qué no me saludaste vos? Eso no, porque yo ya estaba ahí. ¿Cómo fuiste vos? Me acuerdo. Bueno, yo no me acuerdo, qué sé yo. Marcelo. Qué lástima. Ángel que dice, Ángel, tratemos de aflojar, vos sos un aflojador y yo soy un presentador, ¿no? Yo presento a la gente. Quiero componer justamente. A Gisela le había molestado que Mora salga a decir que era una mentirosa y que le creía todo lo que Diwan había contado en los medios. Por eso se había enojado Gisela en su momento. Yo tengo flojito de memoria. Bueno, eso lo sigo pensando. No, a ver, vos podés pensar lo que quieras, pero sin conocer a una persona y hablar de un niño de 2 años... Sí, hablaste de él. No, jamás. ¿Y de mi hijo no habla nadie? ¿Ok? De mi hijo no habla nadie. Ni vos, ni nadie. Porque no lo conoces. Y que vos estés en pareja con alguien, te doy la derecha que le creas todo lo que quieras. Es obvio que si es tu pareja, le vas a creer. Evidentemente no tenés las 2 campanas de la historia. Que eso no es el punto, porque no me importa. Pero de mi hijo no habla nadie. En primer lugar, yo no hablé de él para nada. En todo caso, dije que había que dejarlo afuera, nada más. Y vos tuiteaste algo en contra mío que no tenía nada que ver y mandaste un montón de gente a agredirme por Twitter que no era necesario. Porque jamás tengo agresión. ¿Qué voy a mandar? No tengo ese poder. Ojalá no. 3 o 4 amigas que tuitean en contra y me parece que no corresponde, nada más. Sigo sosteniendo lo mismo, pero desde antes, ¿eh? Yo la verdad es que lo conocí hace poco, Ariel. No es que lo conocía desde antes y de hecho no estoy con él. Sin embargo, bueno, tengo una postura que me parece que es válida, como la puede tener mucha gente, nada más. Tu postura es válida. Ahora, de ahí a hablar de la historia de una persona que no conoces, me parece simplemente ignorante. Me parece de ignorante. Hablaste de la historia. De ignorante no tengo nada, porque me parece que el chico... La historia mía, de mi vida. Es eso. ¿Cómo sabes eso? Porque tu hijo todavía recién ahora conoció a su padre después de 3 años, Gisela. ¿Es un problema mío o no tuyo? ¿Qué te importa a vos? Exactamente, no me tengo que meter ni claro, me interesa. No te tenés que meter, lo que gracias. Yo te digo es que tengo una opinión bien formada de esto. Bueno, perdón. Gracias. Uy, Dios, tremendo. Bueno. No sabía que era el presentador. Tanto. No presentes más gente, Marcelo. A mí no me van a tomar. No, yo... Marcelo, no sabía que era para tanto. Fracasaste. Me planté firme. No decía nada. No te dieron ni bola. Nada. Y los otros dos bailando atrás. Yo no sabía. Ni bola te dieron. Bueno, wow. No, pintado al óleo. No sabía que había mala onda. No, me parece... Entre las dos. No hay buena onda. Me parece sumamente innecesario que una persona que no te conoce se siente en un medio a hablar de vos. Y cuando hablo de ignorancia de mi historia, no de que es una persona ignorante, para que se entienda bien y claramente. Sobre mi hijo voy a velar yo, va a velar su padre, y en su momento también velaba a Diwan, porque para mí fue el padre que lo crió durante todo el tiempo hasta que decidió dejarlo de ver. Entonces, esa historia compone a distintos personajes que somos los que te nombré. El resto es decorado. A mí no me interesa lo que opine ella, ni la señora, ni ninguno más. Bueno,
Señores, qué arranque. Bueno, un 10 de Ángel de Brito. Tremendo, Ángel. Y justo Ángel que metió la aclaración de todo y ahí, bueno. Ya, yo cuando se le acercó en un momento Gisela y Mora se sacó el saco, dije, ¿y el cabezazo tucumano? No. Así. Pensé que había piñas ahí, yo en el medio. ¿Vos pero no, bien. Como mediador, a ver, ¿qué harías vos si tocan o alguien habla de tu hijo? No, no, por eso. ¿Es lo mismo o peor? Entonces, simplemente pido que no entiendan. Que me entiendan a mí, que simplemente me respeten. Yo no le falto respeto a nadie ni hablo de los hijos de los demás. Entonces, simplemente es eso, es proteger un nene. Después los grandes, si quieren, vamos al barro, no tengo ningún problema. Pero con mi hijo no se mete nadie. Muy bien, señores, bueno, no aclara. Uy, Moras, tremendo. Bueno, señores, vamos a ver hasta acá un 10 entonces del señor Ángel de Brito para Gisela Bernal y Nicolás Villalba, que bailaron espectacularmente bien. Vamos a ver, votación de la qué momento. Nos quedamos todos medio... Veníamos acá con una onda, vino Francisco. Uy, un lío, me cambió la cara, todo. Sí, bueno. Vos tenés cuidado. Votación de la señora Nacha Guevara. Hola, buenas noches a los tres, buenas noches. Volvamos al baile, volvamos a la danza, que crea armonía, ¿verdad? Y que ustedes la crean todo el tiempo. Muchas gracias. Nicolás, te felicito, sos un muy buen bailarín de tango. Muchas gracias. Sí, gracias. Estupendo. Gracias. Tienes mucho eje, Y Gisela, yo no sabía, porque siendo bailarina clásica, viste que es tan aéreo y el tango es tan de tierra, igual lo has hecho perfectamente. Hicieron mucho truco que a mí no me gusta, pero de todos modos hubo tango, hubo momentos de tango, usaron muy bien la música. ¿Tuvieron ayuda en la coreografía? Sí, están acá, perdón, que ahora lo puedo decir, Nair Shinka y Nicolás Shell, que nos ayudaron, son los subcampeones mundiales de tango. Realmente una eminencia y nos ayudaron con un amor y una paciencia infinitas, así que gracias. Campeones mundiales de tango, wow. Campeones mundiales. Bueno. Un placer y un honor total. Muy linda la coreografía, gracias. Muy armoniosa la pareja. Me gustó muchísimo gracias. Y me gusta mucho esta pareja. Gracias. Siempre, y en 4 días, la verdad que es asombroso lo que hicieron. Así que para mí también es un... Señores, el voto de la señora Nacha Guevara es un 10. 20 puntos hasta acá. Impresionante puntaje. Muy bueno, excelente coreografía, ¿eh? 20 puntos, puntaje perfecto hasta acá. Votación de la señora Moria Casán. Hola chicos, bienvenidos Gise, Nico, Cata, a todos los chicos de Gran Hermano, ¿cómo están? Francisco, Romina, Fernando, un placer saludarlos. Bienvenidos a la pista. Hoy faltó una persona acá, Digua, mi amor. Así teníamos todo completo el 2010, hasta el 2017 tenemos. Salsa de A4 de hace... Sí, yo me lo imagino a Diwan con puñales. Tiene que venir acá. No, me muero, me mato con Diwan. No, Diwan acá hubiese sido para armonía, desarmonía, el aquelarre, ¿qué es esto, mi amor? Yo lo quiero a Diwan otro día. ¿Puede traerlo, señor? No, yo no. Marcelo, ¿será necesario? ¿Cómo no vas al hombre que fue casi padre, que te crió a tu hijo durante 3 años? No, pero no quiere. Traemos a alguien. Como tuviste con Mora. Decirle todo, ta, 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 ta. Y me parece que si nos vamos a mirar a la cara y a los ojos, nos decimos todo. Y bueno, sería bueno. Ya que acá estamos muy componedores, ¿viste? Es como gente que busca gente, esto. Franco Bagnato. Perdón, empecé como una noche súper linda y terminó bastante feo. Y la verdad que la energía es como muy fea, que me quedó a mí, como tengo con poco ganas de llorar y... Me dio que le ibas a pegar. Vos sos más brava, Campanita, sí. De llorar nada. Yo sí si tocar mejor, soy muy brava. Me dio, claro, me dio no, que no le te ibas tenías, a pegar a Mora. Y ella se sacó el saco también para darte una cachetada. No, mi amor. No creo tanto. Acá somos todas de cuchillo en liga, las bailarinas todas. Acá no hay ninguno buenito. Bueno, mi amor, ¿qué puedo decir de esta pareja? Es una pareja tan perfecta que valga la redundancia, neutraliza las imperfecciones. Que por otra parte no las hubo. Fue una coreo tan difícil y tan jugada porque hubo como 6 cambios de dinámica, los conté. Hicieron como 4 slow, una parada en un truco, volvieron a retomar con más fuerza en esa cosita de cabeza. Hicieron cosas increíbles, jugadísimas y de alto impacto. Tienen lo que yo diría numeral nivel. Mi mejor puntaje para ustedes. Bienvenidos a la pista. Este es lo mío. Señores, el voto Mario otro 10. Eso diga Gisela Bernal y Nicolás Villalba. Excelente coreografía, ¿eh? Tremenda coreografía, ¿eh? Qué apertura además, ¿no? Abrir con este baile con Gisela Bernal y Nicolás Villalba.
Bueno, van a tener que esforzarse los que vienen atrás. Después, votación de la señora Soledad Silveira. Solita. Muy buenas noches a los tres. Un placer. Buenas noches, grandes hermanos. Adelante, mis valientes. Pum, para arriba. ¿Qué dices? No, es que de verdad, acá en este caso la actitud del pibe... No, por ahí no se acuerda. Es una antigüedad. No importa, la gente se acuerda, la gente se acuerda. Porque realmente ha actitud muy valiente este pibe, de verdad. Muchas gracias, Solita. De verdad, te felicito. Es lo mínimo que puedo hacer después del aguante que me hizo Gise, que un día entró, lo saludó a Marcelo y le dijo, Francisco... No, cuando le dijo, voten a Francisco en vivo. Así que lo mínimo que puedo hacer, lo mínimo. Me alegro mucho, sobre todo por el chiquitín. Bueno, la comparsita. Fue escrita en 1915, la comparsita. Y un abrazo a los orientales, grandes. Porque la escribió un uruguayo, Gerardo Matos Rodríguez. Así que miren ustedes. Extraordinario el baile, extraordinario. Nico, sos una belleza, obviamente que Gisela lo es, pero realmente me sorprendí como Nacha, extraordinario. Y ese traje te queda pintado. Exquisitos, muchísimas gracias por el trabajo. Mi voto lo sabrán la semana que viene. Señores, ahí está el voto. Venga. El secreto de la señora Soledad Silveira, que lo vamos a conocer el día martes. Hasta acá, 3 dieces. Vamos a ver qué le pone. Votación del señor Marcelo Polín. Buenas noches, participantes. Buenas noches a los gran hermanos que han venido. Bienvenidos. Chicos, me gustó mucho. Fue una noche que pasó de todo. Porque hubo buena danza, hubo cosas mediáticas. Yo antes de poner la nota necesitaría como un beso para cerrar esto, ¿no? Yo vino a visitarte, sí, Francisco. Claro, yo necesito el beso para coronar esta noche de jueves. Beso, necesito beso. El beso. Estoy como con la lágrima, bronca. Estoy sí, pero es así, es así. Es lágrima no, más beso. Pasa, ay, mi vida, mira la carita. Un beso en el cachete, un abrazo, sí, no, por supuesto. No, qué cachete. Beso, un abrazo, Francisco. Y lo que vaya, sí, venga, beso, venga, Francisco. Tus preguntas, tus respuestas. Te voy a amar y hacerte sentir. Son los papás de un bombón, ¿eh? La verdad, felicitaciones a los dos, ¿eh? Tienen que bailar juntos, Marcelo. Felicitaciones, te quiero felicitar. Tenés un hijo hermoso, hermosísimo. Muchas gracias. A los dos, se lo digo en serio. Dos hijos hermosos. Dos hijos hermosos. Elena y Ian, hermosos los dos. Sí. Los felicito a los dos. Y además se los ve padres orgullosos de Ian, en serio. Y además me encanta que tengan buena onda como papás. De verdad, me parece que es lo más importante. Por lo que nosotros nos pasó de todo este año, fue un año durísimo realmente y afrontamos todos un montón de problemas, un montón de críticas, pero mirá lo que es eso, o sea, es un ángel total como dice la canción y la verdad que me parece que hay que seguir adelante, me parece que la vida es eso, es continuar y tratar de que las cosas... sigan en paz, me parece que eso es lo que tiene que ver. Y obviamente, perdón, pero como mamá me salta algo que me domina y me supera, que tiene que ver con defender a mi hijo, que ha pasado momentos realmente muy difíciles. Entonces, simplemente pido que lo entiendan y que lo respeten a él. A mí no me importa, pero a él. Lo pedimos los dos de verdad porque no es fácil lo que nos tocó vivir este año. Entonces, es simplemente eso. Todo lo demás es de adultos y lo podemos entender y puede ser un juego o no. Él no entiende nada, él simplemente es un ser inocente. Entonces, ayúdennos a nosotros a poder seguir adelante y a poder estar juntos y bien por esta criatura que nos merece y nos necesita felices y enteros. Nada más, es lo único que pido como mamá y todo lo demás, dejarlo de lado, de verdad. Bueno, más allá de todo, es muy lindo lo que decís, más allá de cómo termine la historia de ustedes dos, lo más lindo es que, más allá de que estén juntos o separados, que siempre estén juntos y que nunca se separen como papás. Que eso es lo más importante y se los ve así. Ese amor está ahí, como una burbuja en la que están ustedes adentro, ahí me gusta que lo mantengan, en los ojitos de ambos se nota, en las lágrimas de los dos, ¿eh? Eso. Aunque quieran separarme de Gisela o intenten que hable mal de Gisela o intenten, no lo van a lograr, porque por sobre todas las cosas tenemos a Ian y es para siempre y juntos vamos a estar para siempre como papás de Ian. De eso te lo aseguro acá.
gracias Francisco por haber venido. Mariposa. De tus logros, tus sueños, de todo lo que tocas. Estoy enamorado de las cosas que no veo. Tus secretos, tu historia, lo que guardas dentro. Venga, felicitaciones. Gracias, Francisco, por haber venido. Bueno, disfruta. Más allá de las idas, vueltas, una noche maravillosa. Muy linda. Muchas gracias, sí. Gracias. Gracias. Chau, sí. No, no, falta todavía. Pensé que ya le habían puesto el puntaje, Marcelo. No, no, ya me agarró la emoción. Chicos, me encantó. No, por favor. Si no le pone un 10, nos vamos. Pero por favor, no, me encantó la comparsita, el baile es genial. Cata, también me gustó la coreo. Realmente, Nico, esta noche te has lucido también en esta danza. Así que, felicitaciones, buenas noches. Señores, el voto, Marcelo, es un 10. Ahora sí, puntaje perfecto. Recontra perfecto para este arranque del tango y un baile grosso de Gisela Bernal y Nicolás Villalba. Una noche de emociones, qué lindo. Te felicito de verdad, por tu sensibilidad, por la de Francisco. Me encanta lo que han mostrado acá. Muchas gracias de verdad por este momento. Para mí es muy importante el apoyo de él porque fue un tiempo largo que tuve que afrontar muchas cosas sola. Y nada, me siento muy feliz de poder estar acompañada el resto de mi vida con el papá de mi hijo y que mi hijo sea feliz. Lo único que quiero, lo único. Así que gracias, gracias a todos, de verdad. Gracias, gracias. Chao, Nico. Gracias, Francisco, gracias. Gracias a vos, Marcelo. Gracias, muchas gracias. Francisco, muchas gracias. Gracias, chicos, también por haber venido. Señores, se va Gisela Bernal con 40 puntos. La rompió esta noche. ¡Qué arranque! Y ahora, agarrate, Catalina, con lo que viene. Señores, vuelve el Black Carrefour, el más grande de la Argentina. Desde mañana hasta el domingo, en todos los hipermarkets del país, tenés 4x2 en productos de marcas seleccionadas de almacén, desayuno, congelados, perfumería y limpieza. Y 3x2 en vinos, aperitivos con alcohol, fideos secos, arroz, mayonesas, golosinas y muchos más. Pero qué bueno. También tenés 6x4, 24. No, 6x4. No, 6x4. Viste, como le hacía a mis hijos, 6x4, 7x4. Siempre le vas tomando las tablas mientras vas al colegio. Y también tenés 6x4 en aguas saborizadas y 25% de descuento en milanesas. El sábado todos los hiper van a estar abiertos hasta las 11 de la noche. Entra a carrefour.com.ar. Tenés 3 días. Viernes 6, sábado 7 y domingo 8. ¿Qué era? No voy a comprar las milanesas, salomones. Las milangas para el fin de semana. Vuelve el Black Carrefour, el más grande de la Argentina. Mañana vamos con Changuito a comprar 1 kilo de milanga. Señores, se viene la segunda pareja de esta noche y la vara está alta. Bueno, ahora entró todo el equipo de Mora Godoy. Claro, se va Gisela Bernal y entra Mora Godoy. Wow. Bueno, señores, que es una noche difícil, te digo. Es como que... Barra brava, ¿no? Sí, entra la hinchada de Independiente y sale la de Racing, así es difícil, señor. Bueno, vamos a ver, señoras y señores, se vienen, son los mejores del certamen los que vienen ahora, están primeros en la tabla de posiciones acumulado de todo el certamen, de este ritmo de la noche, de este Bailando 2015, ritmo de la noche. Sí. Señores, el tango, ya pasó, terminó en el 94. Señores, el tango es un ritmo que el señor Gabo Santibáñez conoce muy bien, porque es el bailarín de Mora Godoy, por eso ella ha venido acá, no porque se fue Gisela. Señores, vamos a ver. Y además, Cintia Fernández está muy ansiosa por reencontrarse con su marido, ya necesita la presencia masculina, claro. Y me trae las nenas otra vez acá, que me quiero matar. Porque me estoy curando el dolor, no puedo hacer movimientos bruscos. Sos el padrino, Marce. Quieren una selfie. Bueno, señor, las vi ahí atrás y dije, además las trajo de vestidita de tanguera. ¿Quieren bailar con Acordate vos? Que entran y se van a poner... Una selfie a UPA quieren. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Señores, vamos a presentar la segunda pareja de esta noche. Representan al Colegio Provincial El Portezuelo. De Juan Facundo Quiroga de La Rioja. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Gabo Santibana y a la señora Cintia Fernández. Hola, Cintia. Hola, Cintia. Pará, vinieron las tres hoy. Casá esto, me muero si se acuerdan que yo las levanto.
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, hola. ¿Cómo van? No, 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 no. ¡No puede ser! Marcelo, ahí va, mi amor, ahí va. Pensé que se habían olvidado. Sí, ahí va, mi amor. No, no se olvida, Marcelo. Está guionado eso. Sí, mi amor, está el tío acá de a una, chicas. Bueno, qué lindo momento. ¿Cómo se acuerda? No, le dijiste algo vos. Sí. No, te juro que no hablan nada. Vienen solas, hace como un mes que no las veo, vienen y me hacen así. Ahí va, mi amor, ahí va, un minutito para mí, amor. Hipo de canguro, de tantos saltitos, tengo el cuello duro. Hipo, 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 hipo de canguro, de las chicas, se me da mi susto. Se me va a seguir. Ahí va la otra, vamos. Ahí va. Los pinos. Está preparado esto, Jope, no me ayuda usted con una. Vaya con el tío Jope, no me quiero matar. Dale, ¿viste cómo corren? Sí, genial. Sí, con los bracitos arriba. Es una fiesta. Bueno, mi amor. No puedo creer lo que se llama. Mi amor, son más de las 11 de la noche, mi amor. No salen al parque, no hacen nada, chicas. Todo el día, sí. Y vos, mi amor, cosa más. Un beso. Está mirando para pagarlas el fin de semana. Dale un beso. Un beso. La que mejor se porta. Llévalas a Bolívar. Sacale esa carota. Ella es re tranquila. Es como que no. Estas dos salieron. A mí. No hay más pichines, papi. No, es terrible. Se acabó la vuelta. Sí, mi amor, está el tío Jope también. Que te dé una mano, Jope, por Dios. Sí, la pata. La pata que no logra. Y la otra. Volvé de Federico. No sabe qué hacer. Qué lindo ese momento. ¿Estás esperando? Dale, todo el día estuve pensando en. Te dejé descansar. Una gala. Una gala te dejé descansar. Ahora traelas a partir después del 22 de diciembre, más o menos. ¿Eh? Ah, ya no estamos. No, claro. Trae el muñeco Madrid. No son terribles. Así están todo el día en mi casa. A todos les piden eso. Es un tema. Igual para mí. Yo quedo cansado, no fui al gimnasio hoy. Ellas te ven en mi casa a la tele. Y empiezan, upa, upa, más, más, de bien. Que jueguen con Mora. Esa es tremenda. La del muñequito rosa es tremenda. Bueno, mi amor, qué lindo. ¿Y ese chanchito que tiene? ¿Qué es ese chanchito? Es Pepa. Pepa. Para mi vieja tuvo que ir como escoltore al tío. No. Ya ni fuerza, tío. Mirá, está Shrek. Vayan corriendo, a ver. Me salvaste, guarda, se cae Shrek. Está Shrek. Vayan con Shrek. Vení que va. Te queda vos, Marce. Está duro. Les presento a Shrek, mirá. Presentale a tu amigo Shrek. Mirá, hola Shrek. Es grandote como vos, la puede revolear. Un besito a Shrek. Chocá los cinco, dice Shrek. Mirá que modelo. Besito, Shrek. ¿Ves el gum? Umba, umba, dice Shrek. ¿Y Shrek, le das un beso a Shrek? Ahí le da un besito. ¿Es Shrek? Oh. Está Lord Farquaad. Sí. Y es re grandote. Sí. ¿Está sano? Bueno, sí. ¿Viste? ¿Lo viste a Shrek? ¡Qué lindo! Vamos a traer un montón de muñecos. La brocha pola está. Bueno. Sí. ¿Cómo? Quisiera patearlo. Qué lindo, bueno. Se pone de espalda. Señores, ahí se ve. Ahí se va, qué lindo. Se ubicó. Bueno. No, se ubicó para que la levante otra vez. Me quiero matar. Jope, ¿no lo puede levantar usted un poquito? Venga, por favor.
Pero venga, pase por delante de cámara. Pero el que empezó con esto fuiste vos. Qué lindo. Acá, acá, ella, ella. La que está acá, Jope. Acá, claro. Ella. Mirá, mirá. Ven, venga acá, Jope. Acá, con ella, que es la más intensa. Acá. Mirá, va Jope, mi amor. ¡Qué lindo! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Gracias, Fede. Muchas gracias, Chío Fede. No le gustó, ¿eh? ¡Gracias! No fue lo mismo. No fue lo mismo. ¡Muchas gracias! No fue lo mismo, ¿eh? No le gustó nada. No le gustó, ¿no? No le gustó nada en el levantar el tío. Bueno, chicas. Bueno, chicos, el jardín de infantes. ¿Qué estamos, en vacaciones de invierno o no? Bueno. Me he quedado todo sol, la llevo a natación, la saco, me piden upa, la que las revolé. La bebé no, la bebé es como normal, digamos, me salió normal. Bueno, que ellas dos no son anormales, están, solamente están un poquito excitadas. No, no, pará, están sobreestimuladas. No, pará que está viniendo la bebé, que me mato si me pide la bebé. Está bien, bueno. ¿Qué dice? Se levantó, que con Paola para el cumple de las nenas le regalamos como dos piletas de Aquadance. Entonces se tiran de tobogán de una pileta a la otra. No, no, no. Cinco veces por día más o menos para que duerman la siesta. ¿Qué hace, mi amor? Está chupando el piso. Uy, entraron. Mirá, entraron los muñecos de Lourdes Chanche. Mirá, miren, miren, miren los muñecos. Mirá, mirá los muñecos. ¡Sí! ¡Los muñecos! ¡El de los globos! ¡El perrito! ¡Wow, wow, perrito! ¡Mirá! ¡El pincel que pinta todos los colores! ¡Mirá! ¡La tele! ¡El Mr. Tablet! ¡Mirá! ¡Qué lindo! ¡Mirá el perrito! ¿Cómo te llama, perrito? ¿Qué llamamos? ¿Te llamamos? ¿Cómo te llamamos? ¿Cheño Televichor? Mirá. ¡Ay, qué lindo! ¿Un globo quieren? Bueno, y vamos. Esto no termina más. Está Mora Godoy acá, que se ha demorado esta noche. Entre Gisela Bernal. Qué fuerte fue lo de Gisela, ¿eh? No sabía que había, en serio, te digo, tanta mala onda. Mucha atención. ¿Eh? Pero en serio te digo. Sí, pero no sé por qué, no tengo idea. Pero dice que vos hablaste mal del hijo, eso lo para pero, nada. No, ahí no, dijiste no. Que no. No, no, jamás hablé mal. ¿Cómo voy a hablar mal de un bebé? No, por eso, pero una estaba locura. Con. Mi amor. ¡No! Y bueno, Marcelo, anda, Marcelo. Noche chuelta, noche chuelta. ¡Noche chuelta! ¡Tiene helio! Ay, si lo que, no te lo voy a buscar arriba, mi amor. Se va a salir. Anda, Marce, está llorando la bueno. Marcelo, trae una escalera. Bueno, mi amor. Bueno. Bueno, mi amor, bueno, bueno. Va a bailar mamá, vení, mi amor. Ahí trae la escalera, Marce, bajar el globo. Vení, vení, mi amor. Vení. Trae una escalera. Vení, mi amor. Ahora bajamos el globo, mi amor. Bueno. Ahí entran las chicas que van a auxiliar a sacarnos. Vaya, mi amor, vaya. Bueno. En unos días nos vemos, en dos meses nos vemos. Chao, chicas. Se la lleva, qué divina. Sí, hermosa. ¿Jamás o no? No, me encanta, me encanta. Todavía seguís queriendo que sea. Me encantaría que un día vengan a jugar a casa, al pelotero de casa con Lorenzo. ¿Por qué no traes a Lolo, que tan guapo, tipo? ¿Has visto foto de Lolo? Tremendo. ¿Has visto? Parece un santiagueño. ¿Has visto? Tremendo. ¿Has visto? Postro, ¿no? ¿Has visto? Ritmo de la noche. ¿Has visto? Guapo él. Por eso. Muy guapo y muy ganadores. Muy ganador. Las nenas, ahora que son tres, lo va a motivar más todavía. Bueno, no creo que ganen. Tráelo a ver si es como vos decís. Digo. No pruebes, no pruebes porque te puede llevar una sorpresa. El pibe es bravo. Pero pueden cachetear. Las veo muy querendonas a las chicas. Ahí está Lolo. Son dos indias. ¿Vos viste de dónde? Mirá, ahí está tomando mate mirando el Q. Pues le dice a los helicópteros, le dice el Q. ¿Esa le gustan los helicópteros? Toma mate. Toma mate. Mira qué bien. Bueno, podemos un día tomar mate. ¿Toma mate con dulces o sin azúcar? ¿Dulce? No, él no, él sí, al, no toma mate amargo. Dulce jamás. ¿Lavado? No, ¿cómo va a tomar mate dulce? No sé, el toma del mate no, claro. Se toma. ¿Cómo? Amargo. ¿Eh? Mate, mate. No, mate. Toma el mate conmigo. Así tomo mate en la mañana mientras bueno. Miramos los helicópteros. Yo lo tomo dulce. Este, olvídate, de campo es. Le entra todo. Al mate. No digo, a todo lo que pueden venir. Me encanta, bueno. Bueno, a ver,
¿Hay nervios por la actuación primera de Gisela Bernal, que fue tremenda, de Nicolás Villalba? ¿Hay una presión en serio? Lo digo, no. O ni lo miraron y dijeron, no, nosotros vamos a lo nuestro, la verdad. No, todos somos distintos. Pues son de las mejores parejas del certamen hasta acá en puntaje, son las dos mejores, son las dos que bailan primera. No, la verdad, gracias, pero no me considero así, tipo la... No, en el puntaje, más allá de cómo se consideren. Los dos mejores puntajes son los de Gisela Bernal, Nicolás Villalba y ustedes con Gabo Zandivara. Sí, la verdad, verla a bailar a ella es un placer, pero yo soy totalmente distinta, no soy bailarina, hago lo que puedo y lo que me nace del corazón y es un ritmo difícil, no es que tengamos nervios todos, somos distintos. A mí me va a salir como me salga a mí lo que puedo dar, pero sí, verla bailar a ella fue un placer. ¿Y usted está bien con Gisela o no? No tenemos relación, no tenemos. También tampoco, por Dios. Amigo. ¿Del equipo de Mora Godoy? Es mi jefa, es mi compañera de... Pero en este caso, en la posición. Y también hoy en día es mi amiga, así que estoy muy contento con Mora y acompaño, por supuesto, el pensamiento que tienen, pero bueno. Uy, la cara de Gisela que está justo ahí atrás. No. Creo que hoy... Hoy es el día de las casualidades, ¿viste? Hoy es increíble, increíble. El productor enmascarado ya lleva anotado y Guido más o menos 72 hojas. ¡Una Biblia! No pueden creer esto, hace como dos meses que no escriben una página. Ah, increíble. No, la alegría que tienen, se le cae chorros de baba que caen. Delirios místicos, brotes psicóticos que le caen de su vida así para... Para el viernes tiene un programa. Tremendo, que están enloquecidos acá. Qué cosa increíble. Y para colmo, para coronar la noche, esta noche ceno con Ariel, así que está todo. ¿Esta noche qué? Ceno con Ariel, así que está metido todo en la misma voz. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver Ariel? ¿Por qué? ¿Lo ven Ariel todavía? Por supuesto, Ariel es mi amigo. Él sí. ¿Y Mora también tiene que ver con Ariel ahora actualmente? No. Yo sé, no es que se los presenté, chicos, conózcanse, nada, Mora, o sea, Ariel me vino... Ahora sos bravo vos, ¿eh? Eras amigo de Gisela, le presentás amor a Ariel, y esta noche ceno con mi amigo. Y es, él está metiendo un cuchillito de tramontina. Moralmente no está bien. Es... No, de moralidad no hablemos porque es otra cosa, pero... Bueno. No, porque... No, por vos, chino, todo más que bien. Si no, o sea... Se ha devaluado tanto la moralidad que hablar de Mora. No, que hablar de moralidad es como ya una cuestión de chiste. Pero el día que fue el estreno de la función de Bailando Tango en el Teatro Astral, Ariel me vino a ver, fuimos a cenar con la compañía y nada, después ya surgió de parte de ellos. Yo no presenté nada de ningún concepto. Pero bueno, eso. Estoy tan nervioso en esta noche. Es difícil esto. Es difícil, la verdad que es difícil. Es bueno. Gisela que tiene la cara. ¿Vos ves la cara de Gisela Bernal ahí en la tele? Mira, es tu amiga, así que la tenés clara. Está enojada ahí. Sí, por supuesto, y tiene motivos para estar enojada, y allá ella. Bueno, señores, atención. Esta noche no sé si termina. Usted, si quiere calmar las aguas como siempre hace, Ángel. No termina bien. No, y encima no, está Flavio Mendoza en todo el medio de esto, que es amigo de Gisela. ¿Cómo es la relación Flavia Mendoza? Amigo. Hay dos bandos, Flavio y Gisela, y todos estos que están colgando de Gisela. Ah, bueno. Flavio y Gisela Bernal, o sea, el elenco como extravaganza. Claro, el Gabo le presentó a Diwan a Mora. Bueno, ahora Mora está peleada, pero estuvo todo este tiempo defendiéndolo. Ah, y Diwan era el socio de Flavio Mendoza. Ah, quedó como... Y hay como 25 juicios en el medio de todo esto. Wow, bueno, qué lío. Claro, está, como el, no digo la banda porque me suena feo, está el sector, los mendocistas, y están los diwanistas. Los campaniters y los mendocistas. Bueno. Sí, qué loco. Te digo que ni el mejor escritor de novelas que escribe una cosa así. No, se quedaron cortos. Bueno, señores. Mirá que le cobran a la buena. Mirá, ¿se enojó ahora con Gabo Zandivara? No. Ah. Ángel, ¿pero colgados de qué? ¿Cómo nos vamos a colgar de ella? De la historia de Gisela. De la historia de Gisela. Vos fuiste, ¿cómo vos nos estuviste, vamos a colgar de eso? Disculpame, me preguntaste, te contesto. Vos estuviste en los programas hablando de Gisela y del hijo también. No, dije que tiene razón Gisela. Hablé, están los tapes. Hablé mínimo de eso, mínimo. Dijiste, no le creo nada a Gisela Bernal y las pruebas están en lo que hizo con el hijo. Ángel, si eso no es hablar del tengo hijo, tengo mucho es? Para hablar de los shows nacionales e internacionales como para hablar de otra cosa. Perfecto. Muchísimo. Comparemos los tapes, a ver cuánto hablaste de tus shows internacionales y cuánto de esta historia. Buenísimo, compáralos. Bueno. No termina bien. Esto, no, si vas a meter algo, todo que sea que componga. Estamos tratando de componer situaciones que hace una hora que ya estoy nombrando a Ritmo de la Noche. Mariel, ya no sé ni qué digo. Que yo opino que tengo una recontra idea, como está Mora, hoy está garpando mucho. Una peluca y baila Mora, ¿no da?
que va. No, no te pongas mal ahora vos. No, no, pero no, quiero decir, me salvaría las papas mal. Ope, vos también la odias a Campanita, así que te podés sumar a todo este. Pégale a Gisela. No me digas que tampoco no la querés a Gisela. Pero pará. Gisela ahora suma otra enemiga en una noche donde queríamos buscar. Gente para el bando de los mendocistas, de los campaniters, ahora se vuelve una contra. Por favor. ¿No la querés? Yo estoy muy tranquila como estoy. Sería, yo te digo, no. Y la verdad no me interesa ningún tipo de conflictos. Sí, lo único que quiero aclarar es que siempre me dicen que yo hablo de ella y me cuelgo de ella y la verdad es que no me interesa. Hablo si me preguntan porque me parece que laburo en el medio y solo digo que prefiero no opinar porque hay una persona inocente en el medio y quiero que... Igualmente ponías lindos tweets cuando Gisela estaba en la tele, vos escribías en no, el tweet. El único error mío fue cuando puse un tweet que... Y lo borrabas después. Que fue a decirle a bueno, ya saben la situación de que fue un programa. ¿Qué? De que fue un programa decirle que el papá de la criatura, nada, no quiero tocar mucho ese tema, no, porque no quiere hablar. Y la verdad es que yo tuve a ese bebé en brazos y me parece que a la única persona que le hago daño a ese pero bebé. Más allá de la criatura. Más allá de que esté... ¿Por qué se pelearon ustedes? Porque pasaron de bañarse juntas y sacarse fotos a odiarse. Es que yo no tengo ningún problema con ella. Y de hecho, ella me quitó el saludo cuando le pedí a la producción, por favor, que no nos pusieran el mismo camarín. No tengo ningún problema. No suelo hablar de ella. Esta semana tuiteó todo el tiempo y habló todo el tiempo en todos los programas de mí. Y yo... ¿Gisela? Todo el tiempo. Y yo, la verdad... Gisela hace un montoncito así como diciendo, ¿qué dice? Fíjense en Viva la Tarde. ¿Cómo? Perdón, habla sin micrófono, ¿qué? No, perdón, digo, el productor, que es un genio que no se olvida de anotar nada. Digo, ¿no estuvo en el programa de Viva la Tarde hablando? ¿Viva la Tarde, C5N estuvo hablando? ¿Sí? No. Bueno, Gisela dice que no, ¿eh? No sé cómo llegamos a todo esto cuando lo que mi intención desde el minuto que arrancó el programa era tratar de componer una situación y algo que se nos desmadró. Casi sin querer. Se nos fue de las manos, se nos escurrió como el agua entre los dedos. Como mediador. Son esas cosas que uno no entiende cómo van llegando a este punto. Pero bueno, tampoco entiendo cómo... Mirá la cara de Gisela así con el dedito acá, te digo, es bravísimo. Sí, a mí lo que más me preocupa de esto a nivel... Te lo digo a un punto, por más que después se quiera humorizar o no. A un punto social, o sea, el hecho de querer naturalizar todo esto que está pasando, ¿no? O sea, como ya decir, está perfecto, no hablando puntualmente de este caso, sino en un caso en general, para no colgarnos de ella. O sea, en un caso general, donde hay un tema de un menor, donde hay un tema de una identidad, donde hay tantas cosas, naturalizarlo, que está todo bien, un día el padre es uno, un día el padre es otro, un día una cosa y otro día la otra. Entonces yo digo, ante naturalizar todo eso y buscar la victimización y la aceptación de las cosas, creo que como falla social para mí, para mi criterio, y capaz me equivoco, y si me equivoco pediré disculpas, pero es el hecho de decir, creo que hay otros principios y otras cosas que no tiene que pedir una madre que respeten, sino su propia madre tendría que haber dicho, a ver, si no quiero que esto esté tan expuesto, me retiro del programa más expuesto a nivel nacional y también pido una cautelar a nivel para toda la gente que no hable. Entonces, me parece eso es lo que yo digo, está como medio raro. Bueno, la verdad que es una noche fuerte y lo más fuerte es que con todo esto, y esto es lo que más bronca me da, no baila Celeste Muriega. ¡No! Por favor. O sea, estaba tercera y con todo este lío que armamos, o sea, si lo van a hacer a propósito, vienen acá, me lo dicen en la cara, mira, anunciala 20 veces que no va a bailar. Porque después el bolonqui lo tengo yo, ¿entendés? O sea, esto seguimos con el tema y sí, de acá allá, y al final, ¿qué queda? Muriega afuera. Muriega afuera. Y después me toca... Que haga la previa. Bueno, señores. Bueno, ¿estamos para bailar? Marcelo, atención. Perdón, estamos espectadores así muy activos de toda esta situación. Y la señorita recién, la señora Bernal, pero de una manera sumamente despectiva se reía con de lo que decía Gabito. Me parece que te quiere contestar, Gabo, Bueno, o sea, Gisela se quedó atentamente. Gisela se quedó ahí, no es un decorado, quiere contestar. Hay muy poco tiempo, voy a tener que bailar esta pareja, pero si está por acá... Está ahí, Gisela. Marcelo. Lo que he caminado hoy entre las mellices, lo que he caminado. Ahí está. Te digo, no voy más. La cara lo dice todo tuyo. Habla con Muriega primero. El montoncito. Sí, porque el dedito la acá. Que yo nunca hablé de ellos en la vida, todo este año. Fui parte de sus 4, 5, 6 primeras previas. Nunca contesté. Creo que acá la gente de este es el show y de todos los programas lo saben.
En Viva la Tarde me preguntaron algo, contesté, como lo mismo que dice ella que hace conmigo. Después hubo un montón de cosas que nunca estuve presente, como cuando me tiró el cartel del camarín o algo por el estilo. Nunca lo viví. Nosotros, mi equipo, no hablamos de ellos porque la verdad que nos fijamos en nosotros sino en los demás. Terrible. Y después, con respecto a, bien digo, la moral de la gente, me parece que nadie es perfecto en este mundo para juzgar a otro. No sería un caso ejemplar esta persona como para juzgarme a mí como madre. Y me parece que todo lo contrario, ha acompañado mi camino como madre durante mucho tiempo y creo que no es quien para hacerlo. Ni le voy a dar el poder, ni a él, ni a otra persona, de juzgarme. Nada más. Defiendo a mi hijo y lo voy a seguir haciendo de quien sea. Bueno, gracias, José. Gracias. Bueno, señores, qué tremendo. Acá. Señores, atención. Decía. Ahora sí. Uy, lo que he caminado. Cintia, decía otra cosa, recién. Se enojó Cintia. ¿Te enojaste vos? Enojadísima. Bravísima estaba. Pensé que lo había... Dije, fui allá y arreglé el tema allá. No, Marcelo, se te corta. Hacé de mediador. No, ¿Qué? Sí, por favor. Créeme que las tres criaturas que traje hoy hacen milagros. Porque la verdad ya ni ganas tengo de contestar. Voy a respetar, yo también soy mamá y voy a respetar ese bebé que tuve en brazos y que quiere un montón y que es un sol. Y porque esto lo único que hace es seguir dañando a una persona y seguir poniéndola en el foco, porque se trate superficial o de manera profunda el tema, está el bebé en el medio. Así que nada, prefiero no contestarle, tendría muchas cosas que contestarle, créanme, como soy, pero si no, sigo necesitando de la señorita. Entonces, la verdad que considero que con mi trabajo hago lo que puedo y llego a donde puedo y no necesito de ella. Bueno, señores, se viene la segunda pareja de esta noche. Todavía no bailó. Presentada por Piero. ¿Cuál es el viaje de tus sueños? ¿Orlando en familia, Las Vegas con amigos o un viaje romántico a París? Ahora, comprando colchón en Piero, puedes cumplirlo. Participá ingresando en www.elviajedetusueños.com.ar. Subí la foto de quienes viajarían y elegí tu destino soñado. Piero y el mejor colchón. Piero presenta la segunda pareja de esta noche. Se viene Gabo Sandivara, qué noche, Cintia Fernández, los de mejor puntaje. Hasta acá, música, maestro. ¡Vamos! Emocionante, impresionante. Qué lindo, por Dios. Qué lindo ver esto. Felicitaciones, tremendo. Nuestras chicas se han parado todo. Increíble con la atención con la que uno mira esto. Qué bueno abrir así. Por Dios, cerremos acá.
Señores, vamos a ver el puntaje presentado por Volkswagen. ¿Quieres pegar tu Serán 0 kilómetros? Tenerla con Autohorro Volkswagen. Porque con el plan año seguro ahora podés adjudicarla en la quinta cuota. Además, el primer año tu cuota permanece fija durante 24 meses. Tenés un seguro de cancelación de cuotas que te la paga si perdés tus ingresos. Por eso, el plan año seguro es el más vendido del mercado. Pasa por un concesionario oficial o los stands ubicados en los shopping del país y tenés tu Serán con el plan año seguro. No lo pienses más. Entra en autohorro.com.ar y entérate más. Autohorro Volkswagen, tu plan. Señores, vamos a ver el puntaje. Impresionante coreografía también de Cintia Fernández Gabo Santibárez. A ver cómo la vio el jurado. Votación del señor Ángel de Benito. Hola chicos, bienvenidos a los tres. Felicitaciones Pavo también por esta coreo. Me encantó chicos. Cintia, dejá de decir que no sos bailarina porque ya te recibiste con tanto bailando de bailarina. Muchas gracias. Quizás no tengas la formación que tienen otras, pero transmitís cuando bailas. Tenés onda, tenés gracia. Y Gabo, brillante, brillante. De las mejores noches tuyas acá en el concurso. A mí me encanta que le pongan truco siempre y cuando no pierda la esencia. Y me parece que esto no lo perdió. Le suman mucho al show y a la coreo. Así que felicitaciones, chicos. Señores. ¡Yes! ¡Ah, bueno! Señoras y señores, arrancamos con un 10. También tendrá puntaje ideal. ¡Vamos a la pausa! Después de la pausa, completamos el puntaje. Votar la señora Nacha Guevara, la señora Moria Casal, la señora Soledad Silveira, el señor Marcelo Polino. Gracias, Isla Argentina, por acompañarnos. Gracias a los Tenis Cala Buenos Aires. Gracias a Mayurban Food. Y gracias a la tribuna exclusiva de Travel Rock. Hoy nos visitan alumnos de Colegio de la Barría, de Sierras Vallas, de La Prida, de Colonia Hinojo, de la Madrid de Cachari. Mirá, qué grande toda la... Muy bien, ahí cerca de Bolívar todo. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos, papás. ¡Yo! Presenta este bloque Sancor. Las leches de Sancor, tan ricas y puras como siempre, vienen en un envase con tapa rosca que te va a cerrar los lados. Es mucho más práctico y más cómodo. ¿Viste qué bueno? Mira cómo abre y cierra, es un camino de ida. Se pueden acostar en la heladera. Sí, alguien que la tenga UPA, por favor. Sí, se pueden acostar en la heladera, no toman olor y conservan su frescura del primer día una vez abierto. ¡Cómo me gusta la leche Sancor! ¡Me encanta! Es la que me daban de chico. Es la mejor y encima ahora con envase con tapa roja. No se puede creer, ¿eh? Impresionante. Sancor presenta hasta con 10 de Ángel de Brito. Votación de la señora Nacha Guevara. Hola, chicos. Buenas noches. Les pido disculpas porque no me pude concentrar mucho de entrada en lo que hacían, porque me marearon con tanto conventillo. La verdad es que me agotaron y me costó mucho enfocarme en lo que hacían. No digas más, estoy de acuerdo con Ángel, no digas más que no sos bailarina porque lo sos. Y muy buena además, así que no lo digas más. No, pasa que como no estudié, me parece por ahí faltar el respeto a las que sí. Sí estudié, no digo, pero no tengo ningún título. No. Lo haces muy bien, lo haces como una bailarina, así gracias. Que no lo digas más. Muchas gracias. Me gustó la coreografía. También tuvieron... Sí, siempre tienen coach de tango, ¿verdad? ¿O lo hiciste vos solita? No, nos ayudó Mora y Chantal y Guti, dos chicos de la compañía de Mora. Muy linda coreografía. Linda también la proyección de atrás, tuvo muy lindo clima. Gabo, aunque no seas bailarín de tango, porque el tango sabemos que es otro lenguaje, que requiere otra técnica, también estuviste muy bien. Así que cuando pude enfocarme, me gustó mucho lo que hicieron. Gracias. Señores, el voto de la señora Nacha Guevara son 9. 19 hasta acá. Votación de la señora Moria Casán. Hola chicos, bienvenidos. Bueno. Pareja de alto impacto, muy efectivos, tienen tanto visualmente como en lo que hacen. Ambos son bailarines, dejemos de atrás bailarines, más que una técnica, es interpretar, es llegar, es tener llegada, traspasar la pantalla. Y cuando los veo a ustedes tengo la sensación de fuegos artificiales, esa cosa que te da ganas siempre de aplaudir, que nada es light, nada es como me quedó por la mitad, nunca se quedan a mitad del camino. Unas veces están mejor, otras veces peor, pero nunca a la mitad, van a fondo, van al palo y me fascinan, son extraordinarios. Oh. Felicitaciones por tus babies, que son maravillosas y nos dan siempre un momento de alegría. Gracias. Y mejor nota para ustedes y bienvenidos. ¡Señores, es un 10! ¡Vamos todavía, señores! ¡Excelente! 29 hasta acá. Se viene el voto de la señora Soledad Silveira, presentado por Buenos Aires. Buenos Aires es una provincia comprometida con los derechos de los chicos. Gracias a la nueva ley de adopción, 300 niños y adolescentes ya están con su nueva familia. Informate en www.cnyga.gba.gov.ar. Buenos Aires, gobernación del señor Daniel Scioli. Señores, Buenos Aires presenta el puntaje de la señora Soledad Silveira. Solita. Muy buenas noches a los tres.
Hola. Muchas gracias, Paola, por esta coreografía. Me encantó. A la altura de Piazzolla. Han bailado Libertango, la libertad creativa, el tango nuevo. Y lo han demostrado en cada paso. De verdad, felicitaciones. Me encantó. Ay, gracias. Te felicito, te felicito, Gabo, por la maestra ya. Felicidades, señora. Un placer verlos bailar en la apertura. Señores, mi voto secreto, señor. Ahí está el voto secreto de la señora Soledad Silveira. Señores, 29 le pondrá un 10 Marcelo Molino. ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! ¡Vota el señor Marcelo Molino! Me voy a comer un sushi de Dashi, que es espectacular ahora en el corte. Impresionante lo que han bailado, ¿eh? Gracias al equipo de entrenadores de Pablo Benadé y Celeste Muriega, que se une a las bailarinas. ¿Vieron que entró? Y gracias a Emergencia. Bien, vamos. ¿Vieron que entró Celeste Muriega? Después me cuestionan a mí y se la pasan hablando 2 horas y ella está. Y después se va y tuitea que esto no va más. Mira, señores, vamos a la pausa. Y para los que decían que las bailarinas estaban enojadas con ella y ella con las bailarinas, acá está. Mira, vamos a la pausa. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Imaginé. Presenta este bloque Fravega Mobile, que nos presenta el nuevo Moto G, que está buenísimo. Ahora es resistente al agua, saca las mejores fotos, tiene una pantalla HD más grande y encima vuela porque es 4G. Elegí el nuevo Moto G o Moto G, tu compañero ideal. Llévalo en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito de todos los bancos. Descarga la aplicación de Fravega y encontrá las mejores ofertas comprando de tu smartphone o tablet. Y retira tus compras de forma rápida en cualquier sucursal. Fravega, la alegría de encontrarnos siempre. Señores, votación final. Tienen 29. Votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Buenas noches. Aprovecho para saludar a Mora, una genia realmente. Felicitaciones para vos y tu compañía. Impresionante lo que hacen. Bien, chicos, me gustó mucho la coreo de alto impacto. Ustedes siempre sorprenden. Me encantó. Quizá le falta un toquecito de emoción. Viste que el tango tiene esa cosa de melanco. Por ahí estaba muy fijándose en la técnica y faltó un poco de emoción, pero estuvo técnicamente perfecto. Buenas noches. Señores, el voto es yo, Marcelo Polino, son 9. 38 puntos. Espectacular montaje para Silvia Fernández y Gabo Zaldívarra. Una selfie pide Mora, vamos a hacerla. Exactamente, estamos noche de jueves con las Messi, con las tres hijos. 72, vengan todos, todo el elenco. Estamos todos, todos los que somos estamos, pero no sale Mora y vamos. ¿Alguno más? ¿Estamos bien todos ahí? Perfecto, muy bien. Gracias, Felicitaciones, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Siempre te agradecí muchísimo por la oportunidad, pero esta vuelta quiero agradecer, como todas las noches le agradezco a Dios también, está bueno agradecerle a la gente que nos ayuda y principalmente quiero agradecer a Mora porque a través de ella pude tener la posibilidad de tomar conciencia de lo que es la magnitud de tu programa. O sea, estar en el interior y el cariño que nos brinda la gente, llenando las funciones, aplaudiéndonos y brindando tanto amor, de verdad, mil gracias porque... Para los años de estudio que tuve y tener la posibilidad de estar acá, bailar y tener ese reconocimiento, de verdad estoy muy feliz y muy agradecido por vos, por Mora y por Guti y Chantal que nos en esta coreo. Gracias, gracias. Gracias a Mora, a Chantal y Guti, ya sé que lo agradeció Gabo, pero gracias porque vinieron hasta un domingo para ensayar con nosotros. Y vamos por Tizuelo, vamos La Rioja, no nos olvidamos de ustedes. Según sabemos, va a llegar una sorpresita para ustedes esta semana. Espero aliviarles un poquito el corazón y sus necesidades también. Así que seguimos por La Rioja y por nuestro sueño. Gracias. Gracias, Gabo. Gracias, Cintia. Gracias, Gabo. Gracias, Mora. Muchas gracias. Un lujo tenerlos acá todos. Espectacular, ¿eh? Se va Cintia Fernández y Gabo Zaldívarra, señores. Y hasta acá llegamos con este súper programón. Este Bailando 2015, qué noche, solamente bailaron dos parejas y hubo 7000 quilombos. Señoras, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias, señor Ángel de Brito. Muchísimas gracias, señora Nacha Guevara. Muchísimas gracias, señora Moria Casán. Muchísimas gracias, señora Soledad Silveira. Muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Gracias a todos los que han venido y aquí a la tribuna y a ustedes que nos acompañan todas las noches aquí en la pantalla de Canal 13. Nada más, mañana cerramos 10:15 de la noche y la semana con una ronda de tango espectacular. Qué lindo que es el tango, por Dios. Nada más, gracias. Buena noche para todos. Chau, hasta mañana. Chau.